¿Qué onda, amigos? Pues ya a punto de entrar a esta experiencia que trae Netflix muy cerca de Reforma 222, de la película de Zack Snyder. Una película que se llama El Ejército de los Muertos. Y esta película costó nada más y nada menos que entre 70 y 90 millones de dólares. Yo la verdad es que apenas la estaba viendo, pero esta película se estrenó el 14 de mayo. Y ahorita vamos a entrar a la experiencia. Llevamos 2 horas formados. Es una fila bastante extensa. Cabe mencionar que ustedes pueden venir, está hasta el próximo 22 de junio y en el horario de 11 a 8 de la noche. Tiene un cupo limitado de 20 a 30 personas cada 10, 15 minutos. Vamos a ver cuánto es lo que nos permiten estar allá adentro. Es totalmente gratis y pues vamos a ver qué tal. Tiene sonido y todo para que se te dé miedo, ¿eh? ¿Ah, ya no? Era como que la entrada de todo lo que sucedió en la pandemia y ahorita vamos a entrar a la escena. Aquí ya mataron más gente y todo. Está bueno, este es como un casino de zombies. Estaba la gente jugando en la película y de repente los invadieron y los mataron a todos. Ya, por acá está bien este. Eso fue todo, amigos. Salimos de la bóveda y se terminó esta experiencia. Bueno, amigos, esta es la conclusión de la experiencia temática de Netflix de la película El Ejército de los Muertos. 2 horas formados para 10 minutos. La verdad es que te apresuran muchísimo. Aunque se entiende porque hay mucha gente formada, pero pues como que es muy, muy rápido. Realmente no te da oportunidad de que te tomes fotos. Realmente es muy, muy rápido. Y cuando menos te lo esperas, termina la experiencia. Entonces, no sé ustedes, si quieren venirse a formar 2 horas, pues ya saben a lo que se están arriesgando. Pero pues está chido, está chido. Miren, esa es la fila tremenda. Y sigue todavía para allá, para mucho más. Ya le caminamos unas cuadras para atrás y todavía sigue la fila para allá. Lo que ellos no saben es que les van a dar 10 minutos por todo lo que están formados. Miren, esto ya se está poniendo bien feo porque la gente ya está llegando a literal todo ese corredor largo, largo. Y es tremendo, pobre gente. We'll be right back.
amigos, después de ir a la exposición de Netflix, que está temporal y que realmente no está muy buena, porque te dan 10 minutos para visitarla, tomarte una foto rápida, un video, venimos a este lugar que se llama Zombie Dinner, que ya hemos escuchado hablar de él. Venden un menú, pues como encontrarán, gran variedad de pizzas, de hamburguesas, de postres, y bueno, ya estarán viendo los tres en el video. Vamos a ver qué tal, así que vamos a darle provecho. Saludcita, amigos. Delicioso. ¿Saben los sesos? ¿Saben buenos? ¿Te gustan los sesos? Creo que está bueno. Muerde el cerebro. Uy, si te ves bien, vamos, tío, ahí. ¿Está bueno? Y bueno, amigos, en conclusión, este fue el ticket de nuestro consumo. Para que ustedes más o menos se den una idea de los precios. Sí, este fue el total que hemos pagado. Obviamente no viene incluida la propina, esa siempre la damos en efectivo. Y de igual manera, amigos, finalizando pues el recorrido, es que en lo particular no creo que sea muy buena opción y se formen 2 horas o más para el poco tiempo que les permiten tomarse una fotografía o grabar algo muy rápido. A lo mejor puede ser que entre semana haya menos gente y por eso a lo mejor los tiempos son más recortados. No sé si entre semana sea diferente. Algo curioso es que los vendedores aprovechan toda esa situación para vender todo tipo de cosas como agua, refrescos, pila recargable. También hay muchos museos en la Ciudad de México que son gratuitos. Finalizando en el lugar a donde fuimos a comer, Zombie Dinner, yo en lo personal no sé si haya sido, tuvimos mala suerte el día de ayer, pero el servicio no fue muy bueno. Digo, agradecemos mucho a la persona que nos atendió, pero es muy lento. Tiene mucha demanda el lugar, es de esos lugares que no sabes por qué tienen tanta demanda. Parece ser que hay muy poco personal también, puede ser eso, puede ser que estamos regresando de una pandemia, pero en sí el lugar lo que tiene es que pues es la temática de zombies, está muy chido. Tienen hasta 300 personas, vimos en la entrada, para que puedan estar ahí dentro. Es de planta baja, planta alta. Y en cuestión a la comida, tampoco es la mejor. Les diría que el aceite está demasiado quemado y eso hace que tus papas fritas o tu hamburguesa sepa mucho como a quemado, ¿sabes? Las bebidas, lo demás, pues sí, es rico. Los postres tienen una temática muy increíble, pero creo que pueden comer más rico y a más bajo presupuesto en un puesto a la calle, unos tacos. Yo creo que solamente estaría padre para comentarlo, para conocerlo. Y si les gustan los zombies, pues seguramente les va a encantar, pero pueden comer mucho mejor a muy buen precio. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo. A lo mejor fue a nosotros en particular, no lo sé, pero solamente ustedes tienen la última palabra. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.